La 1:20 del migdia, en directe a Ripollet Ràdio, informatiu l'info setmanal. Després de parlar de la nit d'etapes, parlem de la penya de la Macarena de Ripollet, que fa 40 anys. I nos acompaña hoy Antonio Cordobés, de Peña Macarena, el presidente. Correcto. Y también ha venido bien acompañado aquí Demeterio Fernández, socio, pero no por ello con menos responsabilidad, ¿no? Sí. Acérquese el micrófono hacia la cara, exacto, así, así le oiremos perfectamente. Bueno, Antonio, 40 años. 40 años que son muchos, muchos años, ¿eh? Se dice pronto, ¿qué dicen, no? Se dice pronto. Han ocurrido muchas cosas, casi todas fantásticas. Han pasado los mejores artistas de España por aquí, por la Peña Macarena. Se han hecho festivales importantísimos. Y yo creo que el currículo de la Peña es impresionante, de verdad. Además, la Macarena no solo es conocida en Ripollet, es conocida, muy conocida también fuera de Ripollet, una de las peñas más importantes de Cataluña, ¿no? La Macarena tiene un prestigio dentro de todas las, digamos, las entidades flamencas que hay en Cataluña, por su antigüedad, por su arte, por el montón de artistas que pasan cada fines de semana por la Peña. Es que prefieren nuestra peña, pues bueno, porque tiene ya una solera muy importante de muchos años y que es muy conocida por eso, por hacer tantos festivales con la artista tan de renombre que se han hecho siempre los festivales, y eso es importante. Empezamos hablando por esta celebración, este acto que tenemos el día 13 de octubre, y después ya miraremos para atrás, y de lo que ha sido un poco la vida de la peña y también, bueno, el futuro. Vamos a hablar en primer lugar, el día 13 de octubre, sábado, después de ese festivo, ese fin de semana, hay un acto muy importante en Ripollet. Estamos hablando del 40 aniversario, este festival de cante y de baile, como siempre, organizado por ustedes. ¿Qué nos puede avanzar de esta, bueno, de esta gran celebración? Bueno, pues aparte de que es el 40 aniversario de nuestra entidad, también le hacemos, digamos, se la vamos a dedicar a un hombre que se ha tirado, pues, por lo menos 30 años en nuestra peña, que ha estado 4 años de presidente, que es muy buena gente, que al mismo tiempo ha llevado lo que es el voceo y todo este arte también adelante. Es un hombre fantástico y se merece que este 40 aniversario de nuestra peña, pues, se lo dediquemos a él. Me estoy refiriendo a Julián Cabeza, un gran hombre que nos dejó el año pasado, desgraciadamente. Y que le van así, pues, a dedicar, pues, y más en esta fecha tan señalada, ¿no? Pues todo su recuerdo, ¿no? Correcto. Háblenos de este festival. Lo tenemos en el Teatro Auditorio, 13 de octubre a las 7:30 de la tarde. ¿Quién tenemos para aquí de elenco? Bueno, pues, a ver, fuera parte de todos los cantadores que van a pasar por ahí, porque van a pasar, ya no están en el cartel, pero van a colaborar, digamos, así como 20 cantadores más de lo que está en el cartel, para no alargarnos mucho, pues que se diga una cosita cada uno, lo que sea, pero ellos han querido estar ahí para hacer el homenaje a este hombre. Y fuera parte de eso, pues bueno, es el Antonio Carretero, Juan González, y luego la chica, esta chica que tenemos en el cartel, la Montse España, con el cuadro la flamenco. Montse España, Montse España, el otro cuadro también de la casa, y luego la chica esta que viene de Andalucía. La artista invitada, Maika, ¿no? Maika Romero. Esta ganó el año pasado el concurso de la copla de allí, de la de Andalucía. De Canal Sur. El Canal Sur, correcto. Y canta muy bien. Esta chica, yo creo que va a dejar al público bastante, bastante contento. La gente que quiera ir a ese festival, ¿qué tiene que hacer? Bueno, la gente que quiera ir a este festival, pues o bien puede pasar por la peña a recoger su entrada, a comprar su entrada, que está a un precio muy módico, a 3 euros, simplemente para cubrir gastos y ya está, ¿no? Y si no, pues va a pasarse el mismo día por taquilla. Y puede comprar su entrada. Pocos gastos tendrán, porque con 3 euros poca recaudación van a hacer. Bueno, pues con esa recaudación sabe lo que vamos a hacer. Pues en honor de este día tan importante para nosotros, pues allí en nuestra peña damos un vinito de honor a todo el cabaje del festival hacia abajo.
que a veces, bueno, se llena demasiado, pero bueno, un vinito donó para cada uno habrá. Porque entendemos que la mayoría, bueno, esta gente deben ser casi todos aportaciones desinteresadas, ¿no? Todos los artistas. Sí, demás, sí, 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 casi todo. Y ustedes tienen hora de inicio, no sé si tendrán hora de final, porque sus fiestas se alargan. Bueno, nosotros siempre intentamos de adaptarnos el máximo, pero claro, yo creo que en este día, pues, igual se alarga un poquito. Intentaremos que no se alargue mucho, pero bueno, claro, es que todos los artistas quieren colaborar, ¿no? Y claro, aunque sea un cantecito cada uno, pues quieren hacerlo. Antonio, ¿cuántos años lleva usted en la peña? Pues yo inauguré esta peña. Yo antes cantaba en un grupo que se llamaba el Grupo Desafío, que habíamos cantado durante 35 años, y esta peña la inauguró el Grupo Desafío, precisamente. Aquí en la Rambla San Esteban, número 12, que todavía existía enfrente el campo de Ripollé, que es donde está ahora el mercado. O sea que hace ya unos cuantos de años, ¿no? En el año 78, yo tuve el honor de inaugurar esta peña junto con muchos amigos más, como se fue por el doctor Osuna, el abuelo del alcalde, los hermanos Salamanca, pues ahora mismo de memoria no me acuerdo, pero bueno, eso fue una reunión que hicimos entre unos cuantos y de ahí salió de montar una peña flamenca. Además, porque en Ripollet... O sea, que llevo todo el tiempo de la peña, lo llevo yo en la peña. Porque en Ripollet hay muchos andaluces. Muchos, muchos andaluces. Y es una manera también, pues, de mantener ahí, pues, las raíces, la música, ¿no? Hombre, es importante mantener nuestra cultura, que es una cultura muy rica, que es patrimonio de la humanidad, está declarado así, y que al mismo tiempo, pues bueno, tenemos el punto de encuentro de todos los paisanos y todos los compañeros de por allí, pero no obstante, la puerta de la peña está abierta para todo el que quiera ir allí. Ahora hablaremos de las actividades, pero déjeme hablar también que ha venido acompañado de un socio, Emeterio Fernández. Usted entró en 2001, ¿cómo se le ocurrió a usted ir a la peña? Bueno, yo me encontré con mi amigo Julián Cabeza, y éramos amigos, y era él ya socio, y entonces empecemos a entrar allí. ¿Qué vino por el boxeo usted, quizás? No, hemos hecho boxeo, pero al mismo tiempo éramos amigos y andábamos juntos, salíamos juntos, y al mismo tiempo pues aprovechó para llevarme a la peña. Vente a la peña, hombre, que lo pasaremos bien. Y a partir de eso, pues lo hemos pasado allí muy bien, muy buena gente, compartes todo como si fuera una familia, y entonces pues hemos ido haciendo cosas, y a partir de eso, pues, uno nos hemos ayudado en una cosita, otro en otra, para que la peña pueda ir para arriba. Y además ahí entra uno y luego arrastra a la familia, a los amigos. Sí, siempre conoce a otra persona, la lleva, para que vea cómo va aquello, y vas haciendo cosas. ¿Y qué actividades usted ha hecho allí, por ejemplo? Bueno, pues entonces allí tenemos un servicio y nos ayudamos uno a los otros para poder atender a todo. ¿Y ese festival, usted es flamenco también o le gusta más el ambiente de hermandad? No, yo me gusta flamenco. Voy por eso, porque es que me gusta. Pues claro, esto tiene como dos partes, digamos, está la parte musical, que eso se lleva, como digo yo, en la sangre, sí. Y luego también esa parte social, ¿no?, que exacto, tiene esa peña, ¿no? Por supuesto, la parte social es muy importante también. El flamenco arrastra todo eso, arrastra la parte social, arrastra la parte musical, la parte artística, arrastra todo. Y allí, pues bueno, es como si fuéramos una familia, es verdad, lo que ha dicho mi compañero. Allí todo el que entra, pues prácticamente se queda. ¿Cuánta gente mueve en la Peña La Macarena? Bueno, o sea, puede mover unas 300 personas más o menos. Y además gente, supongo, ya de muchos años, ¿no? Familias ya. Sí. Bueno, van saliendo, van entrando, se van haciendo viejos, no tienen que dejar de venir porque ya no puede. Van, en fin, hacemos las tertulias flamencas los viernes y los domingos por la noche. Viene mucha gente joven, que son los que se van integrando nuevamente. Sí, vamos haciendo una cadena que no falte. ¿Y tienen su academia de baile? Hay academia de baile, hay academia, incluso tenemos hasta Gijón, tenemos todo, tenemos de aquí de Ripollet también, a Tres Pasos, no sé si lo conoces. Sí, bueno, los del country también. Allí fueron y dijeron, oye, pues podemos estar aquí, pues claro que sí, hombre, aquí cabemos todo. Porque ustedes tienen un local bastante majo allí, ¿no? Sí, ese local, nosotros teníamos la peña en la avenida de San Andrés,
Entonces, al tener que pasar una carretera, por ejemplo, una calle por allí, pues nos despropiaron aquella y nos dieron la de abajo. O sea, prácticamente la peña es nuestra por un cambio, porque la otra era nuestra también. Bueno, pues mientras que exista esa peña será nuestra. Después, pues bueno, si eso pasará al ayuntamiento. Y ustedes tienen allí pues su bar, lógicamente, tienen sus bueno, salas tenemos, de actividades. Tenemos una barrita que no es bar, es digamos para el servicio de los socios, ¿no? Uh-huh. Entonces incluso nosotros compramos la bebida y nosotros mismos pues incluso la pagamos a un precio nosotros mismos y después la compramos al bar a otro, ¿no? Para tener un beneficio. Para que la peña se pueda subsistir, ¿no? Ese poquito de dinero que sale de comprar y de esto, pues entre nosotros, pues vamos llevando a la peña adelante. ¿Y qué dificultades tiene una peña como la suya, pues para tirar para adelante, bueno, y más para aguantar tantos años? La dificultad esa, que cuando hace falta algún dinerillo, pues reunimos todo y nos arrascamos los bolsillillos, claro. No hay otra manera. Y luego, claro, por supuesto, el ayuntamiento pues siempre nos financia un poquito también. Y a cambio, pues hacemos estos festivales tan, tan fabulosos que se hacen siempre, ¿no? Que eso también es una atracción para el pueblo y le gusta, claro. Aquí las entidades se suelen quejar que les falta relevo generacional, que la gente es joven, no sé qué. ¿Ustedes esto cómo lo llevan? Bueno, en realidad sí que se ha notado un poco, ¿no? Porque igual a la hora de transmitir nosotros nuestro, digamos, nuestra cultura, nuestro arte, pues a veces algunos no habemos sabido transmitirlo a nuestros hijos o bien porque ellos no han querido, digamos, seguir esas líneas. Pero bueno, de todas maneras hubo un bajón y ahora va otra vez para arriba. Ahora la juventud va yendo y se va metiendo, se va informando y al mismo tiempo que se van informando, pues va creando ese bichito que va bien, va yendo mucha gente más. ¿Cuántos años lleva de presidente usted? Bueno, yo llevo... yo he estado de presidente 13 años. Después, entró mi amigo Julián, en paz descanse, y estuvo 4. Y ahora pues tiene que entrar otra vez. Bueno, es que en realidad el puesto de presidente, pues, no quiere mucha gente comprometerse, ¿no? Pero bueno, yo como estoy jubilado y tengo tiempo, pues lo hago con mucho gusto. Y, pues, por este arte todo. Claro que sí. Pues nada, solo para terminar, sí, les dejo pues que animen a nuestra audiencia que, bueno, pues que les conozcan y que, bueno, y sobre todo pues que tengan presente que hay un 40 aniversario y animarles a que vayan, pues usted mismo, ¿no? Tiene el micro todo para usted. Bueno, pues yo espero de que el teatro se llene a tope. Por los 40 aniversarios de nuestra peña, que ya son 40, que son muchos. Pero también importantísimo por este hombre que ha dado tanto por el pueblo. Bien en la peña, que estuvo 35 años de socio y 4 de presidente. Y bien por la trayectoria que ha tenido en el voceo, aquí también en Ripollet. Este hombre merece un respeto muy grande y un homenaje de los más grandes que se puedan dar aquí en Ripollet. Por la gran hombre y por la trayectoria que ha tenido. Pues por nuestra parte también, nuestro reconocimiento a ustedes por estos 40 años, que gracias. Pocas entidades de Ripollet lo pueden decir, ¿no? Con tanta energía, con tanta fuerza. Es verdad. Y aún ahora, pues con tanto futuro. Así que, nada, les deseamos lo mejor y también pues felicitarles por este reconocimiento a Julián Cabeza, al que también nos sumamos nosotros, porque tanto para el deporte como para el mundo cultural a través de la Peña La Macarena, pues también está claro que hizo mucho por Ripollet. Muchísimas gracias a los dos y que vaya muy bien y nada, y felicidades. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Doncs a la recta final d'aquest programa de l'Info Setmanal de Ripollet Ràdio continuem parlant de coses importants de Ripollet, d'altres protagonistes i també d'iniciatives. En aquest cas estem parlant...